Buenas noches, les habla Carlos Fernando Chamorro. Bienvenidos a una nueva edición de Esta Semana. Gracias por sintonizarnos a través de nuestro canal de video en YouTube Confidencial NICA. Y agradecemos también a todos los medios radiales, televisivos y digitales que se enlazan con nuestra señal desde Nicaragua, Costa Rica, España y Estados Unidos para derrotar la censura televisiva. Iniciamos esta primera edición de Esta Semana en 2020, demandando la liberación de todos los presos políticos, la suspensión de la confiscación de Confidencial y 100% Noticias y la suspensión del estado de sitio de facto para que se restituyan plenamente las libertades democráticas. Este jueves, el magistrado Francisco Rosales afirmó que la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia está estudiando un proyecto de sentencia sobre los recursos de amparo presentados por Confidencial y 100% Noticias en contra del robo y la ilegal confiscación de estos medios que se encuentran ilegalmente ocupados por la policía desde diciembre del año 2018. Las pruebas de la ilegalidad en el asalto a estos medios independientes están en manos de la Corte Suprema de Justicia desde hace más de un año. En el caso de Confidencial incluso existe una confesión oficial del primer comisionado Francisco Díaz en la que el jefe de la policía admite que la policía no tiene ninguna facultad para ocupar este medio de comunicación. El comisionado Díaz dice que él recibió instrucciones del Ministerio de Gobernación para ocupar la organización no gubernamental 5, pero lo que hizo la policía no fue clausurar esta ONG, sino asaltar Confidencial, Esta Semana y la empresa Cabal, que no tienen nada que ver con 5, y ejecutó un asalto a mano armada. Primero, en la medianoche del 13 de diciembre de 2018, se robaron 35 computadoras, 7 cámaras de televisión, 2 editoras de televisión, decenas de discos duros y accesorios de producción audiovisual, así como toda nuestra documentación contable, institucional e información privada. Y un día después, ocuparon de forma permanente la redacción de Confidencial y Esta Semana. Los recursos de amparo en contra de este acto de censura y violación múltiple contra la libertad de prensa, la libertad de expresión y la libertad de empresa los tiene la Corte desde diciembre de 2018. Pero ahora dice el magistrado Rosales que la Corte todavía está estudiando los recursos. Lo mismo le dijo el gobierno en septiembre del año pasado a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA, ante la cual nosotros denunciamos este acto de censura. De manera que el magistrado Rosales únicamente está repitiendo este alegato del gobierno para justificar la retardación de justicia. Si la Corte Suprema fuera un poder del Estado autónomo y si los magistrados de verdad hubieran estudiado los recursos de amparo que fueron presentados, debieron haber fallado desde hace un año, ordenando el cese de la ocupación policial de Confidencial y 100% Noticias. Pero como en este país la justicia actúa como un instrumento de la dictadura, todo el mundo sabe que los magistrados de la Corte no están estudiando los recursos, únicamente están esperando las órdenes del Carmen sobre estos recursos de amparo para ejecutarlas con disciplina partidaria. Nosotros demandamos al presidente de la República, Daniel Ortega, en su condición de jefe supremo de la Policía Nacional, que ordene la suspensión de la ocupación ilegal de Confidencial y 100% Noticias para restablecer el derecho constitucional de los ciudadanos a la libertad de información y que suspenda la censura televisiva impuesta por Telcor por la vía de hecho en contra de Canal 12 y 100% Noticias. Y emplazamos a los magistrados de la Corte Suprema a que se atrevan a fallar de acuerdo a derecho y que ordenen la suspensión de la ocupación policial de Confidencial y 100% Noticias para que los afectados puedan interponer sus respectivas demandas por indemnización en contra del Estado. Porque la agresión contra estos medios de comunicación no solamente lesiona nuestros derechos individuales como periodistas, sino que afecta a todos los ciudadanos, incluyendo a los propios partidarios del régimen, al negarles el derecho constitucional
a recibir información sin ninguna clase de restricción. Esta noche hablaremos sobre la controversia en torno a la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia y la Unidad Nacional Azul y Blanco, con dos de sus integrantes, Violeta Granera, recién electa miembro del Consejo Político de la UNAP, y Azalia Solís, miembro del Consejo Ejecutivo de la Alianza. ¿Cuáles son sus diferencias y sus coincidencias en torno a la creación de una coalición nacional opositora? Le presentaremos una entrevista con la estudiante universitaria Amaya Coppens, expresa política de la dictadura en dos ocasiones, por participar en la protesta cívica en León y por brindar solidaridad a las madres en huelga de hambre en Masaya por la libertad de los presos políticos. Y al final del programa, las noticias satíricas en La Última Mirada News. Empezamos con el análisis de las noticias en nuestro informe semanal. Los 16 jóvenes excarcelados conocidos como los Aguadores denunciaron que sufren acoso y abusos de parte de la policía y los paramilitares orteguistas. Los Aguadores abogan por la liberación de los 65 presos políticos que continúan en las cárceles en Nicaragua. Hoy pedimos que toda la solidaridad que se multiplicó por nosotros y nosotras a partir del 14 de noviembre continúe acompañando a las familias de quienes siguen en las mazmorras de la dictadura. Rechazamos cualquier intento del régimen de usar nuestra excarcelación como una muestra de normalidad y reconciliación. El preso político Mauricio José Valencia fue declarado culpable por presunto tráfico y tenencia ilegal de armas y explosivos, pese a que la fiscalía no presentó pruebas en su contra. Valencia fue sacado violentamente y sin una orden judicial de su vivienda en Masaya el pasado 2 de julio. Él participó activamente en las protestas sociales de 2018. El magistrado de la Corte Suprema de Justicia, Francisco Rosales, anunció que los magistrados de la Sala Constitucional están estudiando una sentencia sobre los recursos de amparo contra la confiscación de los medios Confidencial, Esta Semana y 100% Noticias. Hace tres meses, el gobierno dijo lo mismo a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA. Sin embargo, el plazo de ley para fallar los recursos de amparo se venció hace ocho meses. Confidencial y 100% Noticias fueron asaltados por la policía en diciembre de 2018 y desde hace más de un año siguen ocupados de forma ilegal. Nicaragua es uno de los países latinoamericanos más complicados para hacer negocios, después de Bolivia y Venezuela. Según el Doing Business 2020, un estudio del Banco Mundial que mide la facilidad de hacer negocios en el mundo, Nicaragua está en el puesto 142 de 190 países evaluados. Obtuvo una calificación de 54.4 sobre 100. Previo a la crisis sociopolítica de 2018, Nicaragua estaba en el puesto 127. En Venezuela, el chavismo eligió al diputado Luis Parra como presidente de la Asamblea Nacional Venezolana, en sustitución del opositor Juan Guaidó, a quien se le impidió entrar al Parlamento. Por su parte, Guaidó realizó una sesión improvisada en la sede de un periódico, en la que un centenar de legisladores lo reeligieron como jefe del Parlamento y luego logró juramentarse en el Parlamento. En nombre de Venezuela, juro cumplir con los deberes de presidente encargado y buscar solución. Estados Unidos y la Unión Europea han rechazado la elección de Parra y advirtieron al chavismo con imponerles más sanciones. El primer ministro canadiense denunció que un avión de la Aerolínea Internacional de Ucrania fue derribado en Teherán por un misil de tierra-aire iraní. El avión cayó con 176 personas a bordo, entre ellas 63 canadienses, sin que ninguna sobreviviera. El gobierno iraní primero alegó que la caída del avión fue por una falla mecánica, pero después admitió que fue derribado y lo atribuyó a un error humano. La tensión diplomática entre Estados Unidos e Irán bajó de tono, luego de que Irán atacara dos bases iraquíes con presencia de estadounidenses, en venganza por el asesinato del comandante iraní Qasem Soleimani. Las autoridades iraníes celebraron los ataques, mientras los estadounidenses resaltaron que no murió ningún ciudadano de Estados Unidos. De regreso en Nicaragua, el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo han sido cautelosos al condenar el asesinato del comandante iraní Qasem Soleimani en un ataque dirigido por Estados Unidos. El analista en temas de seguridad Douglas Farah atribuye la reacción al temor del régimen ante un posible incremento de sanciones de la administración de Donald Trump.
El régimen de Ortega está bajo mucha presión económica, política, y creo que lo que ellos están evaluando es que Irán en este momento no les puede dar mucho, pero sí Estados Unidos puede incrementar bastante la presión sobre ellos. Entonces me imagino que están midiendo cómo mantenerse fiel a su discurso revolucionario de apoyar a Irán sin realmente ir a ofender a Estados Unidos para que no caiga más presión internacional. Este 10 de enero, familiares, periodistas, ciudadanos, miembros del movimiento autoconvocados y políticos de oposición rindieron homenaje a Pedro Joaquín Chamorro, asesinado hace 42 años por la dictadura somocista. En el homenaje al mártir de las libertades públicas, recordaron la vigencia de su legado de democracia con justicia social y su demanda para que Nicaragua vuelva a ser república. Esas son algunas de las noticias de mayor impacto durante la semana. Y a propósito del 42 aniversario del asesinato de mi padre, Pedro Joaquín Chamorro, que se conmemoró este 10 de enero, y de la demanda nacional de unidad para salir de la dictadura Ortega Murillo, los dejamos con un fragmento de los últimos discursos y declaraciones de Pedro Joaquín Chamorro invocando una unidad nacional para luchar contra la dictadura de Somoza en 1977. Somos todos los nicaragüenses, todo el espectro político nacional, el que tiene que enfrentarse a ese monstruo y el que tiene que resolver el problema de esta nación, que es volver a crear una república. En donde estén representados justamente todos los sectores. Una república en donde tenga empresario como también el obrero, en donde gobierne el obrero y en donde gobierne el empresario. Una república en donde toda la ideología sea aceptada y discutida, desde la ideología conservadora, pasando por lo liberal, por lo social cristiano, hasta la ideología comunista. Y ese es el futuro de UDEL, ese es el gran futuro de UDEL, romper los moldes clásicos, los moldes tradicionales que ha vivido nuestro pueblo para establecer una república pluralista. En mi caso particular, yo tengo 40 y pico de años y nunca he podido votar en una elección. Unas veces por encontrarme exiliado, otras veces por estar en la cárcel y otras veces como esta, pues precisamente porque me están quitando mi derecho ciudadano. Yo creo que el error más grande de los últimos 40 años en política lo cometió el doctor Fernando Agüero al pactar con Somoza, porque entregó la oposición entera a Somoza, es decir, no entera, porque no se fue con él más que un pequeño grupo de gente a usufructuar las curules, los cargos gubernamentales. La realidad está en el pueblo, y aquí lo que se debía de hacer es convocar al pueblo conservador a una elección, a un plebiscito, y que desde abajo, desde la base, diga la gente a quién prefiere. Si prefiere a los que firman pactos o si prefiere a los que nunca hemos claudicado. ¿Se considera enjuiciado, doctor Chamorro? ¿Se considera enjuiciado usted en estos momentos? Sí, señor. Y además mal enjuiciado, porque no hay derecho para esto. ¿Se trata de perseguir algún juicio en realidad, doctor, contra la prensa? Se trata de perseguir a la prensa independiente, a la prensa libre. Se trata de acallar la libertad de expresión. De eso se trata. Me parece que esa solución de tipo nacional es sin Somozas, porque el problema de Nicaragua es Somoza. Somoza es el que ha creado los principales problemas de este país, estableciendo una dictadura dinástica a base de represión
base de fraudes electorales, lo que ha traído como consecuencia la insurgencia, la otra violencia. De manera que la solución nacional tiene que buscarse dentro de un ámbito muy amplio, con participación, repito, de todos los sectores, pero para salir de la dictadura, no para transar con la dictadura. Por eso es que en UDEL hay conservadores, hay liberales, hay socialistas, hay comunistas, hay socialcristianos, hay obreros sindicalizados. Porque si este país va a tener una solución cívica y democrática, todos los nicaragüenses, de cualquier ideología que sean, deben de participar en ella. UDEL quiere y está construyendo sentido que la dictadura se termine hoy mismo y que la democratización de Nicaragua comience mañana. Para finalizar, compañeros, nuestro grito de siempre: Nicaragua volverá a ser república. Se necesita una operación nacional de gran envergadura para democratizar a Nicaragua y poder ponernos a las puertas de una nueva sociedad, de una sociedad más justa, que es lo que anhela, lo que desea la mayoría de los nicaragüenses. El doctor Pedro Joaquín Chamorro y su familia no temen por su vida aquí en Nicaragua. Fíjate, Danilo, que yo acostumbro a responder a esa pregunta que muchas veces se me hace con una expresión mexicana que aprendí en México cuando era estudiante de leyes en la Universidad Nacional Autónoma de México. Dicen allá: ¿y usted tiene miedo? Sí, tengo miedo, contesta el otro, pero cada quien es dueño de su propio miedo. Ese es el mensaje de unidad con pluralismo político para luchar contra la dictadura de Somoza que mi padre Pedro Joaquín Chamorro Cardenal emitió semana antes de su asesinato el 10 de enero de 1978. Si ustedes quieren conocer la historia completa y este documento histórico, los invito a ver el documental Pedro Joaquín Chamorro Ayer y Hoy en el canal de video en YouTube Confidencial NICA. Continuamos con Violeta Granera de la Unidad Nacional Azul y Blanco y Azalia Solís de la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia. Esta semana estalló una controversia en torno a la relación entre la Unidad Nacional y la Alianza Cívica, a raíz del anuncio de que la Alianza Cívica se retiraba de su participación en la Unidad Nacional, lo cual algunos interpretaron como un acto de división política. Veamos lo que dicen sobre esta polémica dos de sus integrantes, Violeta Granera de la Unidad Nacional y Azalia Solís de la Alianza, y cuáles son sus propuestas para conformar una coalición nacional opositora. Este jueves la Alianza y la Unidad emitieron un pronunciamiento conjunto en el que dicen que al separarse la Alianza de la Unidad, ambas organizaciones van a reafirmar sus identidades para seguir trabajando por una coalición opositora. Pero mucha gente aún pregunta, ¿cómo puede ser una separación un acto a favor de la unidad? Bueno, es que realmente la palabra separación no es la más adecuada. Cada organización desde hace rato tenía sus propios mecanismos de toma de decisiones y justamente esto lo que está tratando es de definir bien claramente eso para poder construir los mecanismos en los que las decisiones que tomemos en el marco de una coalición nacional azul y blanco sean vinculantes para ambas. Ahora, esta decisión la adoptaron el lunes y la comunicaron 3 días después, el jueves, cuando la gente estaba hablando precisamente que se había dado una separación y una división. ¿Por qué? Sí, Carrió, primero quisiera, antes de contestarte, pedirle disculpas a la ciudadanía nicaragüense porque la verdad que nosotros debimos informar inmediatamente, o sea, inmediatamente que se mandó la carta el día 6 de enero debimos haber informado, ya sea
cada uno por separado o en conjunto, el mismo 6. Y estamos conscientes que cometimos un error de comunicación y estamos conscientes que la ciudadanía tiene todo el derecho de reclamarnos por no haber informado y que haber creado esta desesperanza. Porque eso fue lo que yo vi en las redes sociales. Entonces empezamos con Violeta a insistir en que ya que no se había hecho la comunicación inmediata, pues sacáramos un comunicado conjunto que precisamente y que aclaráramos realmente que no se trataba de ninguna separación ni de ningún conflicto. Pues simplemente el 28 de diciembre el Consejo Político de la Unidad pidió que era necesario que nos aclaráramos la situación de cara a la coalición, porque de fuera de nosotros, de la Alianza y de la Unidad, hay y hemos platicado con algunas organizaciones que no entienden cuál es la diferencia, ¿verdad? Entonces dice y piensan que había una cierta prevalencia frente a una coalición si nosotros estábamos dentro de la Unidad y a la vez éramos parte de la coalición. Entonces que era necesario dejar claro la autonomía de cada una de las organizaciones. Pero además de la Alianza, que tenía, digamos, una presencia en la Unidad, hay otras organizaciones que han estado en ambas agrupaciones, varias de las organizaciones estudiantiles, por ejemplo. Ese comunicado no dice nada sobre eso. ¿Qué pasa con estas otras organizaciones? ¿Tienen que definirse si van a ser únicamente parte de la Alianza o parte de la Unidad Nacional? Mira, la discusión que se hizo en la Alianza fue el día lunes, en el pleno de la Alianza, que terminó por tomarse esa decisión. Está todavía pendiente de decidir sobre esa, o sea, tener una posición definitiva, digamos, en relación a eso. Lo que sí es que hay unas organizaciones de jóvenes que están claros que tienen que decidir, y algunas han optado por quedarse en la Alianza, otras optarán por quedarse en la Unidad, pero sí nosotros. ¿Cuáles han decidido dónde están? En este momento tenemos que está en esa posición, y luego están los otros que con seguridad ellos van a publicar en los próximos momentos, en las próximas horas, cuál va a ser su decisión. Ya tienen tomada su decisión, pero yo no estoy autorizada para decir cuál es su. Pero estas son las preguntas que se hace la población, es decir, cuáles son los equilibrios, o mejor dicho, la representatividad de una u otra organización que juntas están trabajando para una tercera entidad. Fíjate que eso que está planteando Azali es de la suma importancia. ¿Por qué? Porque ambos espacios teníamos que tener clarísimo con quienes contábamos para formar la coalición. Y esta duplicidad, que fue normal porque la Alianza era parte de la Unidad desde su fundación, estaba generando una confusión entre ambas, ¿verdad? Y era muy importante. ¿Por qué? Porque una vez que formemos la coalición, tenemos que partir de lo que ya tenemos para seguir incorporando movimientos políticos, movimientos sociales, que no están ni en la Unidad ni en la Alianza. La Unidad ya tenía planteado el Consejo Político como una prioridad de este nuevo Consejo en el marco de fortalecer la organización territorial, hacer una auditoría y una revisión de las organizaciones que tenemos, pues que son parte de la Unidad en el territorio. Entonces necesitábamos realmente definir esta situación. ¿Qué es lo que aclararon? ¿Cuáles son las identidades que dicen que están ahora reafirmando o definiendo? Por ejemplo, ¿cuál es la identidad de la Alianza? Hay gente que dice, la Unidad Nacional es una plataforma de movilización. Otros dicen, la Alianza es una plataforma de negociación. Ya no hay negociación, o es una plataforma de gestión diplomática. ¿Cuál es la identidad de la Alianza? La Alianza siempre ha dicho que está más allá de la negociación. Sin embargo, sí se ha estructurado alrededor del tema de la negociación, independiente que no haya negociación. Te lo explico. Por ejemplo, nosotros tenemos desde el año pasado, que se formó en el primer diálogo, una comisión de verificación y seguridad que tiene el objetivo de ver temas de liberación, temas de derechos y garantía, temas de exiliados y temas de desarme de paramilitares. Esos son temas que están ligados a la negociación y que, aunque no haya negociación, nosotros seguimos trabajando en ese asunto, ¿verdad? Porque
estamos clarísimos que aquí la salida del país tiene que ser una salida pacífica por vía electoral, pero que esta vía electoral no puede estar en el marco del estado de excepción que vivimos en este momento en el país. Entonces, esos temas, exiliados, la liberación y derechos de garantía, desarme de los paramilitares, son temas que devienen de la negociación y que aunque no estén en la negociación, hay que continuar trabajando en esos temas. ¿Cuál es la identidad de la Unidad Nacional? La Unidad Nacional nació para aglutinar a todas las fuerzas sociales que nos habíamos revelado el 18 de abril. Y la identidad nuestra es defender las demandas y las reivindicaciones que surgieron a partir del 19 de abril. Y esto es la justicia, la democratización y, por supuesto, los temas que menciona Zalia también son temas nuestros. La liberación de los presos políticos, el cese a la represión, el que puedan regresar los exiliados en un retorno seguro y buscar la presión nacional e internacional para lograr llegar a reformas electorales también que nos permitan una salida cívica. Nosotros estamos, por eso es que somos organizaciones hermanas, tenemos objetivos muy cercanos. Algunas veces hemos diferido en táctica o en algunos enfoques y esa es la razón también por la que es importante avanzar en este espacio de la coalición, porque eso nos va a dar un norte mucho más claro y más unificado a ambos espacios. ¿Hay diferencias sobre las formas de lucha? Mira, primero que nada, yo creo que hay dos diferencias, digamos, que son nada más de dos naturalezas distintas de cada organización. Como decía Zalia, nosotros somos una organización más asamblearia. Hay 96 organizaciones en la Asamblea de la Unidad y eso pues hace que los procesos sean más debatibles, más discutibles. Por ejemplo, en el tema este que mencionaba Zalia, tuvimos una asamblea para que el Consejo Político tuviera un mandato claro sobre cómo avanzar en el tema de la coalición. Y uno de los aspectos que había que consultar con la asamblea era el tratamiento que le íbamos a dar en un futuro a la relación con los partidos políticos, y eso ya quedó, digamos, quedó solventado. Este jueves la Asamblea Nacional oficializó que van a convocar a los partidos políticos para hacer reformas a la ley electoral. No mencionan organizaciones de sociedad civil, no mencionan esos espacios que representan ustedes de la oposición azul y blanco, y tampoco a la OEA. ¿Cómo reaccionan hacia esa iniciativa del gobierno? Mira, no solo no mencionan, ¿verdad? Hubieron algunos diputados que declararon abiertamente que no tenían por qué estar consultando con la sociedad civil. Yo creo que esas son patadas de ahogado, pues ellos están pretendiendo avanzar en algo que no va a tener ningún resultado. No nos olvidemos, uno, que el pueblo de Nicaragua quiere reforma y quiere incidir en las reformas que se van a hacer, y esta gente está aglutinada en los dos espacios, pero también que todos los acuerdos y las posiciones de la comunidad internacional y específicamente de la OEA en la última resolución de Medellín establecen claramente que las reformas se tienen que dar en el marco de una negociación con la Alianza Cívica. O sea, no es cualquier reforma, no es una reforma bilateral entre la OEA y el gobierno, y yo creo que pues que Ortega va a tener que entender que eso no va a tener ningún efecto. ¿Ustedes han tenido comunicación con partidos políticos que están fuera de la Asamblea, otros que están en la Asamblea, como el PLC, otros que tienen personería jurídica pero no están, como Ciudadanos por la Libertad? ¿Qué esperan de los partidos políticos frente a este ofrecimiento que les está haciendo el gobierno? Les está diciendo, vamos a negociar con ustedes una reforma electoral. Nosotros hemos tenido comunicación con diversos partidos políticos, incluso con partidos que están dentro de la Asamblea, como es el caso del Partido Conservador y el Partido Liberal Constitucionalista. Igualmente partidos que no están en la Asamblea, que aunque tenga personería jurídica, como es el caso del el partido PRD, creo que se llama, y el partido Ciudadanos por la Libertad. Igualmente con el MRS, pues que es un partido que no tiene personería jurídica. Nosotros consideramos que la unilateralidad no es aceptable.
no solamente no es aceptable, es rechazable. Ya el gobierno, dentro del proceso de negociación el año pasado, hizo varios intentos de unilateralidad y eso no funcionó por un caso de los exiliados, ¿verdad? Entonces, aquí nosotros con seguridad la próxima semana vamos a sacar alguna comunicación más clara, vamos a tener una comparecencia sobre eso, porque las resoluciones de la Asamblea General de la OEA y del Consejo Permanente son muy claras, y las demandas de los organismos de derechos humanos son muy claras en relación a la salida electoral, que es la salida que en su mayoría ha escogido la ciudadanía nicaragüense, y no puede hacerse al margen de la ciudadanía. Es falso que va a ser aceptado por la ciudadanía nicaragüense que sea exclusivo los partidos políticos. Eso, o sea, ya se rompió. O sea, el gobierno no se ha dado cuenta que el 18 de abril del 2018 esa posibilidad está rota. Pero los partidos políticos... toma en cuenta. Entonces, los partidos políticos con los que hemos hablado, se ha hablado de esta reforma, del trabajo de la reforma. Nosotros hemos dado a conocer, tenemos en los próximos días varias reuniones a realizar para presentar la propuesta en conjunto que hemos elaborado y hemos presentado ya a la ciudadanía nicaragüense. Okay, ustedes dicen que están conformando el núcleo fundacional de una coalición opositora más amplia, pero ¿dónde están los partidos políticos, esos a los que el gobierno está invitando ya a una reforma electoral en esta coalición? ¿Cuál es la propuesta concreta que tienen? Bueno, es que justamente estamos conformando el núcleo fundacional para tener muy claro cuáles van a ser los criterios en esa negociación con los partidos políticos. La unidad está abierta a explorar esas posibilidades, pero sí queremos tener claro los criterios, ¿verdad? ¿Cómo y cuáles son las cosas o las líneas rojas que nosotros no vamos a transigir? Porque obviamente con sectores políticos sociales que quieran ser parte también de la coalición, se va a tener que entrar en una negociación, y para eso debemos de llevar muy clara cuáles son aquellas cosas que nosotros consideramos que son innegociables, digamos. Entonces, ustedes todavía no han definido cuál es la naturaleza de esa coalición. ¿Cuáles son Azalia? Tenemos algunos temas en relación a la visión, a la misión que debe tener esta coalición. Tenemos algunos puntos, algunos objetivos, y creo que nosotros nos corresponde ir en los próximos días, o sea, a partir de hoy, nosotros tenemos sesiones de trabajo en conjunto, miembros del Consejo Político y de la Asamblea de la Unidad Nacional con miembros del Consejo Ejecutivo y del Pleno de la Alianza Cívica. ¿Y cuál es el plazo político para formar esa coalición? El miércoles en este programa Guillermo Inser de la Unidad decía en el primer trimestre de este año debe estar conformada esta coalición. Yo creo que el mes de enero es clave. En el mes de enero tenemos que tener muy claro todos los lineamientos de este asunto, que hemos avanzado bastante y que tenemos que darlos a conocer, porque no nos puede pasar lo que nos ha pasado esta semana, de que la ciudadanía no está enterada. Entonces es posible que en los próximos 8 días más o menos o 10 días podamos tener más claro qué es lo que vamos a decir para no... Pero lo que la gente está esperando... Pero hay una cosa que yo quisiera dejar clara, que también tiene que ver con la decisión tomada por la Alianza recientemente, que uno de los puntos centrales para nosotros es evitar cualquier hegemonía. Si nosotros estamos hablando de inclusividad, de que no se puede excluir a nadie que está en la posición contra la dictadura, independientemente de cuál sea su posición ideológica, recordando hoy a tu papá, precisamente la prensa decía, hablaba del tema de los comunistas, y decía, pero también los comunistas tienen que estar en la lucha contra el somocismo. Creo que nosotros también tenemos que tener muy claro de que no pueden haber exclusiones, ni puede haber hegemonía, ni por parte de la unidad, ni por parte de la alianza. Ni por parte de eventuales actores o sectores que vayan a ser parte de la coalición. La hegemonía es un error de la cultura política. Yo creo que más que un error, la hegemonía y el sectarismo no caben en esta coalición. Lo que la gente pregunta es, más allá de las definiciones, de las propuestas o de los calendarios,
¿Cuál es la diferencia práctica frente a una dictadura que mantiene 60 presos políticos o más, que mantiene un estado de sitio policial y que no está facilitando una salida política? ¿Cuál es la diferencia en términos de acciones y de formas de lucha para salir de la dictadura? Fíjate que eso me lleva a una pregunta que me hiciste que creo que no respondí. Yo creo que tenemos que acercar en la unidad y en la alianza una visión sobre precisamente el tipo de lucha que tenemos que dar y, digamos, la intensidad de la lucha que tenemos que dar, porque nosotros en la unidad estamos clarísimos que no va a haber nada, ni negociación, ni salida electoral, si no logramos juntar fuerzas de todos los sectores y redoblar la movilización y la presión nacional. ¿Cuáles son esas fuerzas? ¿Qué nuevas fuerzas se pueden sumar? ¿El régimen está fuerte? Bueno, mira, el régimen está fuerte y, sin embargo, las movilizaciones se dieron muy fuertes en el año 2018, se dieron los tranques. Creo que en este momento la movilización de la ciudadanía se va a dar un poco teniendo claro cuál es el norte. Creo que en este momento el norte no lo tiene en claro la ciudadanía, siente que hay desinformación, siente que nosotros no estamos dando correctamente lo que se debe hacer, y creo que ese es el punto principal. ¿Ustedes tienen claro el norte? ¿Cuál es el norte de ustedes? Bueno, movilizarnos y seguir presionando hasta debilitar más el régimen. Yo difiero con tu opinión, yo no creo que el régimen esté fuerte. Estoy preguntando. Ah, perdón, entonces te voy a responder esa pregunta. El régimen está debilitado gracias a la presión de la ciudadanía nicaragüense y a la presión internacional. Lo que pasa es que todavía tiene un control sobre la fuerza institucional y sobre todo la fuerza represiva. Pero lo que decía Sally es correctísimo. Si nosotros tenemos claro el norte, pero quizás lo que tenemos que hacer es mejorar la organización en todos los niveles, porque aunque la gente está empezando a organizarse, todavía hay algunos vacíos en los territorios, y eso va a permitir que la fuerza se vea más alta. ¿Cómo se rompe ese control? Este proyecto que están promoviendo ustedes, ¿ustedes creen que es percibido por la gente como una alternativa de poder, por los empleados públicos, por los servidores públicos que están en el área militar o en el área civil, que esta coalición es una alternativa de gobierno, por la comunidad internacional que ha visto las noticias esta semana que dicen más bien se divide la oposición? Es que yo creo que ese es el reto que nosotros tenemos que dar. Claramente nosotros tenemos que asumir nosotros como una opción de poder, no solamente asumirnos como una organización que hace marcha o una organización que hace plantones. Nosotros tenemos que darle... Cuando decía yo lo del tema del norte, me refería precisamente a eso, a que la gente sienta que sí estamos en posición de trabajar como una opción de poder, no simplemente como una opción de movilización, que es importante, pero que sientan que es el poder el que queremos, porque queremos cambiar la situación en la que estamos. No, si no somos opción de poder, la dictadura continuaría. Entonces no hemos llegado a ese punto, ¿o sí? Bueno, estamos avanzando. Justamente la coalición nacional tiene ese propósito, ser una coalición política para competir y tomar el poder y hacer los cambios. Y en el tema de cambios profundos que necesita el país, tenemos un gran avance, ya tenemos un consenso sobre cuál es la Nicaragua que nosotros hemos consultado, qué es lo que la gente quiere para el periodo por Ortega. Eso es lo que dicen Violeta Granera de la Unidad Nacional y Azalia Solís de la Alianza Cívica sobre esta propuesta para conformar una coalición nacional opositora. Continuamos con la estudiante universitaria Amaya Coppens, expresa política de la dictadura. Hola a todos, soy Camilo Egaña, SNN en español. Les sugiero, les recomiendo, les pido por favor que se suscriban al canal Confidencial Nica en YouTube. De esa manera se rompe el muro, el dique. Evitan los zarpazos de la censura. Es lo menos que se puede hacer, ¿vale? En diciembre del año pasado, el diario El País de España
seleccionó a la estudiante universitaria Amaya Coppens entre los 10 rostros más destacados de las protestas sociales en el mundo por su coraje y determinación en la rebelión contra la dictadura Ortega Murillo en Nicaragua. Amaya Coppens ha sido prisionera política del régimen en 2 ocasiones por participar en la protesta cívica en León y por brindar solidaridad a las madres en huelga de hambre, y actualmente se encuentra con su libertad restringida por un juicio político aberrante que se sigue en contra de los jóvenes de la llamada Banda de los Aguadores. Veamos lo que nos dijo en esta entrevista. Amaya, gracias por estar en este programa. Gracias a vos por la invitación. Saliste de la cárcel el 30 de diciembre y desde ese momento no ha cesado el acoso en tu contra y de tu familia en Estelí. ¿A qué atribuí la persecución? En general, toda esta salida pone un poco también en evidencia todo el proceso, que fue completamente ilegal. Y siento que de alguna manera lo que son, pues, diría yo, las turbas orteguistas están bastante resentidas con el hecho de que, a pesar de todo lo que se vive en nuestra contra, pues igual nos sacan. Y creo que también es un mensaje claro de que, aunque estamos aquí afuera, ya no estamos en la cárcel, no estamos ni libres ni estamos seguros. Y en cualquier momento, pues, bueno, pueden hacer lo que quieran porque tienen la complicidad completa de lo que es la policía y de las demás instituciones del Estado. Hace unos días entrevisté a una de tus compañeras de la Banda de los Aguadores, Ivania Álvarez, y ella decía que en la cárcel los custodios estaban nerviosos porque sabían que ustedes iban a salir. Incluso algunos hablan de que habían custodios y policías que simplemente decían que estaban cumpliendo órdenes y que no tenían intenciones de reprimir. ¿Cómo viviste vos eso? En esta ocasión creo que fue todo el hecho de caer con una banda, como nos dijeron, bastante grande, de 16 personas, y toda la tensión que tuvo todo este caso, obviamente fue algo, pues, que nos mantuvo en ese aspecto, como se podría decir, bastante inseguridad. No es lo mismo, pues, si hay tanta atención hacia vos, hacia lo que está pasando dentro de la cárcel, que, por ejemplo, gente desconocida. Estando ahí, nosotros vimos pasar, por ejemplo, a muchachos que agarraron de Masaya, y con ellos el trato, pues, no fue, honestamente, como lo fue con nosotros. ¿Pero vos te agredieron físicamente en algún momento? Sí, estando en Masaya, al momento de la captura, al igual que a otros de los muchachos, por ejemplo. Y en ese momento, pues, sobre todo se notaba esta rabia hacia nosotros, y creo que también saber que no iba a ser para largo. Sabemos que nos iban a detener. Al momento que nos capturaron, honestamente no pensamos que fuera tanto tiempo, pero sí creo que todos estuvimos claros, pues, que íbamos a salir, porque todo el caso fue completamente, era completamente ridículo, no tenía absolutamente ninguna base. Y simplemente sabemos que estaban ahí alargando todo el proceso para mantenernos ahí e intentar dar este mensaje de podemos hacer, pues, lo que queramos. Si siguen hablando, vamos a tomar estas represalias con ustedes y lo podemos tomar. ¿Tuviste algún intercambio con los custodios en el momento en que aparecieron las armas que supuestamente ustedes estaban traficando? Sí, nosotros nos capturan el jueves en la noche. Nos trasladan inmediatamente en patrulla de la policía. Creo que cabe recalcar eso porque, al día siguiente ya nos sacan en la noche y ya nos filman con los carros ahí, que ellos mismos, pues, desplazaron desde Masaya. En ese momento, nos obligaron a ver hacia adelante, no podíamos ver hacia los carros. Pero sí, al llegar, al comenzar a tomar las primeras fotos, nos pidieron que nos ubicáramos donde estábamos. Y pudimos ver al oficial de criminalística posicionando estos cuadros de evidencia en los asientos vacíos. En los asientos vacíos, y después
ya nos forman pues en una fila adelante y comienzan a salir pues las cosas que algunos de mis compañeros pudieron ver que salían de una bolsa. Incluso en el carro pues en el que venía yo, hicieron la primera fijación y después se dieron cuenta que se les había olvidado la bala. Entonces las posicionaron y volvieron a fijar nuevamente. Entonces en ese momento, en todo ese movimiento, al oficial de criminalística le dije, ala, ¿qué nivel de peritaje? Realmente, ¿qué vergüenza que da que todo tu trabajo se base en esta ética y ver lo que estás haciendo? Inmediatamente pues me mandaron a callar, ustedes no tienen nada que decir aquí, no me importa lo que ustedes digan. Sin embargo, pues bueno, seguimos reclamando, incluso porque habían pues tres personas que no habían estado en los carros con nosotros y que fueron acusados de la misma manera y que habían llegado igual a dejar agua. Y los posicionaron en los carros con nosotros. Acomodando todo de la manera que quisieron. Y bueno, seguimos reclamando, estando en las filas, y pudimos ver a varios custodios que hasta bajaron la cabeza. Bajaron la cabeza porque vieron todo lo que estaba sucediendo y realmente, bueno, yo espero, pues, hay todavía algún tipo de vergüenza por todas estas ridiculeces que siguen haciendo. Tu condición de nicaragüense y también belga ha generado pues una gran visibilidad en Europa. Los parlamentarios europeos abogaron por tu caso y por todos los presos políticos nicaragüenses. ¿Qué les dirías hoy a ellos al recuperar al menos parcialmente tu libertad y estando todavía con estas restricciones? Bueno, yo quiero agradecer enormemente. Sé que ha habido muchísimo trabajo de esa parte. Siempre han estado muy pendientes de mis casos, de todo el proceso que se seguía, incluso pues llegando esta vez al Chipote y llegaron incluso al sistema penitenciario cuando estaba en La Esperanza, a preguntar pues sobre las condiciones en general. Y realmente pues quiero agradecerlo muchísimo, no solamente por mí, sino que lo que me alegra de todo esto es que ha permitido visibilizar también la situación en general, la condición de los prisioneros políticos acá en Nicaragua, por ejemplo, pues en Bélgica y lo demás. Entonces eso ha sido definitivamente pues algo que en lo personal siento pues que ha ayudado un poco a traer esta imagen de Nicaragua afuera. El final de año, el diario El País te seleccionó entre los rostros más destacados de la protesta social, no solo en Nicaragua, sino en América Latina y en el mundo. ¿Qué representa eso para vos? No me lo esperaba. Fue una sorpresa enorme cuando salí. Pero creo que también, más que un reconocimiento personal, creo que es un reconocimiento a esta lucha en general, que al fin y al cabo pues, es de todos los nicaragüenses. Y creo que creo que es un reconocimiento para todos nosotros, pues, y toda esta lucha que seguimos llevando y toda esta resistencia que seguimos teniendo a pesar de todo lo que hemos pasado, que ha sido bien difícil. Y espero que esto de igual manera pues permita también seguir contando la historia de Nicaragua, la realidad que seguimos viviendo. Del asedio, de las persecuciones que se siguen dando en Nicaragua y también, pues, bueno, todos los nicaragüenses en general, incluyendo los que están afuera, que también están en situaciones precarias. La gente pregunta, ¿y esta joven perseguida cómo hace para desafiar a la policía con una sonrisa? Bueno, realmente creo que, y como dije, algo muy, muy importante para mí es que no estoy sola. No estoy sola, siempre he tenido pues, a mi familia atrás, que bueno, creo que todo el mundo ya los conoce. Mi familia que es formidable, mi familia que es súper fuerte y que han estado ahí en todo momento. Y lo primero que me dijeron en la primera visita es, estamos orgullosos de vos. Entonces, sabiendo que tengo a mi familia conmigo, honestamente, y que estoy haciendo algo que creo que es correcto, pues que digan lo que quieran. Yo me siento bien, yo estoy bien.
Y pues si, si la cárcel es un precio que tuve que pagar, que tengo que pagar, bueno, pues realmente no es el precio más alto que han tenido que pagar muchas personas acá en Nicaragua. Entonces, si, siento que estar dentro de la cárcel, estar como prisionera política, también es estar protestando a diario, porque estoy ahí porque me quieren callar. Y no han logrado hacerlo de otra manera. Entonces, para mí eso de saber que estoy adentro y que mi voz se sigue escuchando afuera, también me genera también, bueno, esta sonrisa. ¿Cómo te ubicas en este momento? ¿Hay condiciones para continuar la lucha cívica en Nicaragua desde el movimiento estudiantil universitario, en los territorios, en los distintos espacios en que se desató este movimiento autoconvocado? Han habido diferentes limitaciones y desde el inicio hemos tenido que variar, que modificar la manera en la que estamos luchando. Yo creo que sí, todavía hay maneras de seguir resistiendo, de seguir protestando. Y cada día pues vamos descubriendo qué podemos ir haciendo. Creo que no hay como una respuesta clara de cuál es el camino a seguir para protestar, pero es sí mantener... mantener siempre en cuenta que todavía hay razones para seguir luchando, que tenemos que seguir alzando la voz porque no han liberado a todos los presos políticos. Todavía nos faltan más de 65 prisioneros políticos y siguen capturando, pues, en el día a día. No nos han regresado nuestros derechos ciudadanos y nuestra protesta cívica, al fin y al cabo, es parte de esto. Es un derecho ciudadano que no tienen derecho de quitarnos. Nosotros estamos en lo correcto y pues, nos están queriendo reprimir, nos están queriendo callar, pero no tienen absolutamente ninguna justificación para esto. Es nuestro derecho y tenemos que seguirlo haciendo, porque no, pues, las cosas en Nicaragua no están del todo normal. Todavía hay familias que están esperando a sus familiares y que se encuentran en condiciones realmente infrahumanas. A vos te expulsaron de la UNAM de León. ¿Hay posibilidades de volver a las universidades públicas, o mejor dicho, desde las universidades públicas, los muchachos que están saliendo de la secundaria, de reiniciar esta lucha por la autonomía universitaria? Es algo complicado. En lo personal, nunca me expulsaron oficialmente. A mí me borraron mi registro académico y no me permitían acercarme a las universidades. Pues la última vez que había intentado acercarme, cerraron los portones, llamaron a la policía. Cuando salí la primera vez, metí una carta exigiendo que clarificaran, pues, mi situación académica, porque acababan de volver a poner mis notas en el sistema para poder decir que soy yo la que no quiero ir a clase. Para intentar de alguna manera, creo que desvirtuar mi calidad de estudiante. ¿Tienen algún cuestionamiento por tus notas? No, realmente ni por mis notas ni por mi asistencia. No tienen absolutamente, pues, ningún motivo para criticarme o buscar algún tipo de expulsión. Realmente no hay ninguna justificación para esto. Y bueno, creo que en general en todos lados de Nicaragua, pero en León está realmente, hay unos niveles de violencia que no son creíbles. Pues no hay... No hay ninguna garantía de seguridad en Nicaragua hoy en día. Y sin embargo, se habla de que hay un nuevo esfuerzo para sumar fuerzas desde la Unidad Nacional Azul y Blanco, a la que vos pertenecés, la Alianza Cívica. Hablan de crear una coalición nacional opositora. ¿Significa eso alguna esperanza para vos personalmente, para la juventud universitaria? Definitivamente nosotros siempre hemos optado, bueno, por la vía pacífica. Creo que en lo personal es eso, es unificarnos, dejar de lado intereses personales y pensar realmente cuál es el objetivo principal que tenemos todos en común, pues. Y desde ese aspecto, pues, esta gran coalición es algo que espero con toda mi fuerza que sea este esfuerzo que nos permite realmente, pues, cambiar lo que está pasando en Nicaragua. Ahora, los estudiantes universitarios o los jóvenes, ¿qué papel particular jugarían en esa coalición? Hay muchos grupos dentro de la juventud.
unos están en la unidad, otros están en la alianza, otros no están en ninguna de estas dos organizaciones. Los jóvenes fueron, digamos, el detonante de la movilización en la protesta. Y la gente pregunta, bueno, ¿los jóvenes tienen hoy una identidad política, tienen una autonomía dentro de ese movimiento? Sí, bueno, obviamente seguimos trabajando, incluso pues, dentro de los jóvenes hemos venido viendo también que al igual que en todos los diferentes sectores, pues hay pues, diferentes opiniones. Entonces, sin embargo, seguimos trabajando pues, en conjunto y poniendo siempre pues, nuestra propia opinión, intentando poner nuestra agenda universitaria dentro de lo que son las discusiones, pues, siempre poniendo nuestra agenda dentro de lo que es la mesa. Sí, creo que todo esto y sobre todo el tiempo en el que se ha alargado todo esto realmente ha sido algo bien difícil, sobre todo para nosotros los estudiantes, pues, que no tenemos, pues, o sea, no somos estudiantes, no tenemos como detrás de nosotros esta carrera, no tenemos esta red de soporte, si se podría decir, económico. Eso es algo con lo que hemos lidiado y que ha sido también, pues, ha dificultado también este trabajo porque estamos también trabajando con nuestras propias limitaciones, pues. Pero, bueno, con todo esto, creo que la fuerza, la voluntad de cambiar lo que está sucediendo en Nicaragua sigue constante, sigue ahí y seguimos trabajando desde los espacios en los que estamos. ¿Dónde ubicas tu papel? ¿Quieres continuar tu carrera universitaria? ¿Hacer un liderazgo político? ¿Continuar, ir al exterior quizás a realizar otra clase de trabajo? Creo que siempre he sido clara. Yo acá estoy porque creo en esta lucha. No estoy buscando, pues, no tengo honestamente un interés político. Yo quiero terminar mi carrera. Realmente es algo que, bueno, que como estudiante de medicina me costó bastante. Le puse mucho esfuerzo, sin embargo, en el 2018 pues no la pensé dos veces. Puse como mi prioridad lo que estaba sucediendo en Nicaragua y el hecho de que no me podía quedar callada, pues. Entonces, sí, creo que eso sigue ahí. Sigo creyendo, pues, que todavía hace falta mucho por trabajar, pero sí, mi meta principal, personal, es terminar mi carrera. Pero no significa que voy a separarme de todo esto. Yo creo que es necesario involucrarnos todos. Creo que algo que conllevó también a toda esta crisis fue esa pasividad que siento que tuvimos en algún momento como muchos ciudadanos, no solamente jóvenes, sino también en general, porque este descontento con lo que venía sucediendo en Nicaragua no es algo, pues, de simplemente ese momento. Ya venía dándose, venía acumulándose. Sin embargo, nunca nos sentimos, creo que con la fuerza, ni involucrados, ni tal vez capaces de, con nuestras propias acciones individuales, cambiar algo. ¿Qué te hizo a vos cruzar esa línea? Realmente, mira, te digo, las primeras protestas en León, ver a señores de la tercera edad siendo arrastrados en la calle, con la complicidad de la policía que estaba viendo todo lo que sucedía, fue un ya, esto es demasiado, pues es algo que no puedo simplemente ver y quedarme de lado. Creo que eso y también el hecho de ya sentir que obviamente siempre han querido manipular, siempre han usado a las asociaciones estudiantiles como brazos de este régimen, pero de manera pues bastante... bueno, creo que sobre todo con mucho chantaje, con mucha manipulación de mira, tenés que ir a estos eventos del gobierno para tener una beca, para tener esto, para tener lo otro. Y era algo que mirábamos, que criticábamos, pero en ese momento ya fue, todos ustedes que tienen beca
que están viviendo en la universidad pública tienen que venir a golpear a toda esta gente que está protestando. Y fue en ese momento que se dio la desbandada de estudiantes de que no pues, eso ya no puede ser. Fue ya caer, sobrepasar los límites de la vergüenza. Y eso es lo que creo que nos llevó a muchos en ese momento a levantarnos. ¿Qué define a esta generación, a tu generación? Bueno, esta decisión de ya no más, creo que es algo que lo define bastante bien. Y creo que es mucha gente que está en las universidades ahora quiere terminar pues igual su carrera. Creo que es algo que todos queremos. Creo que hay mucha frustración en ese aspecto, pero que están ahí y que en el dado caso de que el pueblo vuelva a levantarse como en el 2018, estarían ahí. Y están ahí, están descontentos y han visto todo lo que esta dictadura nos ha venido haciendo a los nicaragüenses. Creo que ya en este punto el pueblo de Nicaragua ha despertado y no hay como una vuelta atrás. Eso es lo que dice Amaya Coppens, expresa política de la dictadura, estudiante de medicina en la UNAM León y miembro de la Coordinadora Universitaria por la Justicia y la Democracia. Y ahora los dejamos con las noticias satíricas en la última Mirada News. Hola, bienvenidos a la última Mirada News. Soy Juan Carlos Sampié. Nicaragua recibió al 2020 bajo una nueva amenaza que trae consecuencias insospechadas para la paz y tranquilidad de todo el país. Cualquier información del muñeco que estos vandálicos delincuentes quieren hacer con el rostro de la compañera Rosario y del compañero presidente, inmediatamente hay una brigada ahorita especial para aplicar en el momento 2020 en cualquier parte de este país. Así que ojo, compañero. El oportuno comunicado frustró los planes de la compañera Rosario, que estaba lista para prenderle fuego a su propio muñeco. ¿Podría alguien chequear si el comandante está bien? No se le ha visto desde el año pasado. Menos mal que esto solo sucede el 31 de diciembre. ¿Se imaginan si la gente empezara a quemar muñecos en cualquier momento, todos los días del año, sin previo aviso? La Brigada Especial nunca dejaría de trabajar. Ya saben lo que tienen que hacer, vandálicos. En el momento 2020, en cualquier parte de este país. Estados Unidos ejecutó vía dron al general iraní Qasem Soleimani, a quien acusó de ser terrorista. Ni corto ni perezoso, el gobierno de Nicaragua se apresuró a manifestar su solidaridad con el hermano régimen de Irán. Por alguna razón, la embajadora de Nicaragua en Italia, Mónica Robelo, fue a la embajada de Irán en Roma para firmar el libro de condolencias, con cara de «después de esto nunca me van a dar visa americana». En Nicaragua, Denis Moncada, Baldrak Janske y otros candidatos a sanciones internacionales firmaron el libro de condolencias en nombre del comandante y la compañera. La pareja presidencial no fue en persona, porque en estos días tiene terminantemente prohibido abandonar el búnker. Meteorología pronostica posibilidades de drones en los cielos de Nicaragua. No vaya a ser. Esta semana la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia y la Unidad Nacional Azul y Blanco anunciaron su separación. No, no es tu culpa. Y no te preocupes. Ellas van a seguir siendo parte de tu vida. Vas a pasar los días de semana con la Alianza y los fines de semana con la Unidad. Feriados y vacaciones se alternan una y otra. Todo va a estar bien. Hasta que alguien aparezca con un padrastro abusador o una madrastra malvada. Por favor, no lo hagan. Vuelvan a intentarlo. Vayan a terapia. Tenemos imágenes exclusivas de la boda del año. No, no es la boda de Camila Ortega. Ahí ejecutan al que filtre fotos. Son las fotos de la boda de Jorge Solís y Valesca Padilla.
y en realidad no son exclusivas, todo el mundo las tiene. Parece que ya vienen preinstaladas en el WhatsApp. Yo creo que es de mal gusto hacer una boda rumbosa en un país en guerra, pero no podemos juzgar. Y después de todo, hay que respetar la privacidad de la pareja. ¿Qué? Parece que ellos mismos publicaron la foto en Facebook. Las redes sociales se llenaron de críticas por la pluralidad de los invitados. Desde el sandinista Bayardo Arce hasta la liberal María Fernanda Flores de Alemán. Esto se quiso presentar como una componenda política, pero no hay que perder de vista lo que realmente es una componenda política. La boda de Solís es solo una fiesta más de la élite nicaragüense. Aunque el comandante y la compañera no estuvieron invitados, ellos también pertenecen a la élite. Lo que pasa es que a nadie le gusta codearse con criminales de lesa humanidad. Bueno, parece que a algunas personas sí. Pero por lo menos hay una buena noticia en medio del escándalo. Es el nuncio Valdemar Sommertag en la boda de unos divorciados. ¿Será que el Vaticano se está volviendo más tolerante? Y si eso lo escandaliza, sepan que el Papa Francisco también estaba invitado. Tenemos imágenes exclusivas del momento en que la secretaria de Jorge Solís trata de entregarle su invitación al Papa Francisco. ¡Basta de memes! Entonces no nos den material. Buenas noches. Así llegamos al final de esta edición. Gracias a todos los medios que se enlazan con nuestra señal para derrotar la censura televisiva. Radio Corporación, 100% Noticias, Radio Voz y Notimat de Matagalpa, Radio Camuapa, Radio La Costeñísima en Bluefield, Radio Juvenil en Bilwi, Radio Darío en León, Radio Libertad en San Francisco, California. Gracias también a Ticavisión en Costa Rica y a las plataformas digitales de Nicaragua Actual, Onda Local, Artículo 66, República 18 y Voces en Libertad. Y si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal de video en YouTube, Confidencial Nica. Síganos en Twitter a lo largo de la semana y nos vemos el próximo miércoles en esta noche, siempre a las 8 de la noche. Buenas noches.